Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Hoy vamos a jugar el 18º capítulo de esta segunda temporada del Legado de Viru, creo que el 18º, 19º, cuando esté editando el vídeo ya veré cuál era el anterior y entonces ya pondré bien el numerito. En cualquier caso, antes de presentar a nuestros jugadores, vamos a recordaros que podéis suscribiros, podéis dejarnos un comentario con lo que hayáis apreciado la partida, darle al like y darle a la campanita para que os recuerden cada vez que subamos un nuevo vídeo. Dicho esto, el último día estaba editando y vi que Manuel es poco expresivo en este momento. No lo veo yo con esa efusividad que le veo a los demás. No te quiero forzar a que tú hagas cosas que no te vayas a sentir a gusto, pero lo digo. Hombre, porque esto se traduce en puntos de experiencia o algo, ¿no? Quiero decirte. ¿Qué te ha metido? Te está metido en el papel del draw. Hay que agradecerle que ya enciende la luz, ¿vale? Poco a poco. Si esto va a contar como algo de punto de experiencia o lo que sea, avisad, ¿vale? Es nada más que digo. Vale. Punto de experiencia en nuestra amistad, ¿no? Como amigo nuestro. Sí. Mucho punto eso. Bueno, eso es lo recordatorio. Vamos a presentar a nuestros jugadores. Y tenemos en el papel del druida Tauron a David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que después del último combate nos encontramos todos un poco mejor en Bajo Montaña. Sí, no, viene un poquito arriba, ¿no? Bien, sí. Eso está bien. Confiamos y así luego nos puede aplastar. Exactamente, ya era. Nos puede aplastar después. Muy bien. Tenemos el papel de la hechicera Windy Baker a Clara. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Hello, bien, aquí. A ver si hago algo esta hora, ¿sabes? No. Vale, bueno. Bueno, bien, bien. Ponte bien el guante, ¿sabes? Que estaba ahí como tenía puesto seguramente el pulgar en el otro lado, ¿sabes? De la mano y un poco apretada. Sí, no sé. Es que como la magia mía es un poco caótica, sí, pues creo que no he abrazado el caos del todo. Tenemos en el papel del hierático Andros al hierático Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, con ganas de seguir paseando por Bajo Montaña. Muy bien, muy bien. Por bajo de Bajo Montaña. Bueno, acuérdate paseando, que era... Bajo Montaña, paseando, o sea, ojo el nivel de confianza que tiene Andros. ¿Eh? Sí. De un barrio chungo de su ciudad era peor que esto. ¿Eh? Nada, esto no es nada. Y tenemos... ya los barrios buenos de allí de... Sí. De la ciudad de los drones, sí que son los peligrosos. Como todos los barrios de todos lados, los barrios buenos son los peligrosos, ahí donde se encuentran los auténticos criminales. Y tenemos en el papel de nuestro aguerrido y valiente guerrero Adur a Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contento. Adur, bueno, pues satisfecho con la estrategia que hizo en el último episodio, consiguió derrotar al bicho ese. Uh-huh. Así que nada. Él solo prácticamente, además, o sea, a tope. Sí. No tienes nada que decirte a los críticos que han estado alzando su voz en las redes sociales esta semana. Sí, increíble, vamos. Se ha hecho viral y todo el tuit de Carlfred diciendo que tenía que ayudar más a mi hermano. Así que nada, bueno, intentaremos un poco adaptarnos a los gustos de... A mí me encanta como opia que no solamente había un hobgoblin de estos, sino que había dos goblins y un hobgoblin más, ¿sabes? Pero da igual, él solamente vio a uno y, claro. Y ya está. Y se lo cargó. Ese me mira mal, ¿no? Es como te pelea en la calle esa cosa y dice, ese para mí. Voy a poner la silla. no pelearse en la calle, ¿eh? Bueno, esa las presentaciones. Sí, yo siempre he sido de táctica goblin, ¿sabes? Esto de destrabarse y huir. Y aquí estoy, ¿eh? He llegado ya casi a la vejez, efectivamente. Claro. Vamos a volver a Bajo Montaña. Vamos a volver a Bajo Montaña. Y vamos a volver justo donde lo habíamos dejado, en esta sala en la cual nuestros aventureros habían encontrado con un par de goblins y un par de hobgoblins que parece que estaban guardando algún tipo de abijo de alguna manera, ¿no? Encontraron, aparte de algunas raciones, algo de cerveza de mala calidad, unas botellas de vino, unas monedas de oro y tal, encontraron que había diferentes cosas en este puesto, y entre ellas un símbolo que ya habían visto anteriormente, este círculo amarillo con esos rayos o lo que sea que salen de su centro. Y
seguíamos en busca de esa puerta que supuestamente debe quedar al norte, que permite llegar hasta, bueno, continuar el camino hacia la caverna Cornalina, que según sabemos se encuentra en la tercer nivel de bajo montaña, y en donde se perdió la pista de la sacerdotisa de Talona. Y bueno, es vuestra escena. Bueno, aquí ya hicimos todo lo que había que hacer, ¿no? Hicimos un repaso. Sí, sí. Yo quiero que sepáis que estoy perdida, ¿eh? Yo creo que sí. Realmente. No sé dónde estoy. Bueno. Yo creo que era para arriba, ¿no? Sí, bueno, tenemos que ir dirección norte. Eso de está hecho, claro. En el mapa no hay otro camino. Yo me mantengo cerca de Adur, porque no veo en la oscuridad y supongo que Adur lleva luz. Sí, Adur lleva la piedrecita de luz. La piedra que yo le conseguí. Sí. Ahí lo dejo. Y que le hice una fundita a crochet para que la pudiera super, llevar corga sin tener que llegar hasta la mano. Súper guay. Con su agujerito, porque si no, no se ve la luz. Claro, claro. O sea, una redecilla así, la mar de cookie. Sí. De hecho, pusiste dibujitos y claro, ahora con las sombras proyecta siempre un oso, un pajarito, cosas así. Además, de vez en cuando saco la mano de mago para que haga gestito así. Sí, ¡yau, sí! ¡Yau, yau, yau! Está muy bien. Sombras chinescas con la mano de mago. Eso ya es lo último. Cuando dais cuenta, Andrus ya está aquí. Venga, pues vámonos. Venga, oso. Y tiene algo. Bueno, tenemos que recordar que hemos dejado ahí detrás una vara. Un palo. En forma. Sí. Hexagonal. Hexagonal, ¿no? Uh-huh. Por si nos viene bien para algo. Vale. Que le digo al oso que si quiere decirme algo, que me avise. Vale. Vale, pues la miro y sigo andando. Que dar la metón. Ay, que no veo. Ay, que no me acuerdo. Bueno, ¿derecha, izquierda o para arriba? La izquierda la llegamos a explorar en la última partida. No del todo. No, solo nos asomamos, ¿no? No. Pero sí. No recuerdo que había. Yo llegué a asomarme, ¿no? Sí, pero yo no recuerdo que había. Sí, pero no me acuerdo que había. Bueno, vamos a ir otra vez. Me voy a asomar. Andros, cuando tú te asomas ves una cámara bastante grande, aparentemente vacía, aparte de rocas que hay por el suelo, telarañas en las esquinas y demás, pero ves que aquí hay lo que parece ser una especie como de manivela. ¿Y no tendrá algo hexagonal así que para que le encaje? No, parece una manivela bastante grande, ¿vale? Con un codo y tal, de estas que giran. Y pero vemos que están enganchadas a algo. Está clavada. Sí, tiene que haber, si hay algo, tiene que haber algún tipo de mecanismo o algo dentro de la pared, porque. Dentro de la pared, no se ve. No es visible el mecanismo. No. En las paredes no hay nada más, ¿no? No, las paredes, bueno, tienen las losas y tal, y grabados, pero como los que habéis visto en otras partes de este dungeon, ¿vale? Aparentemente no hay nada que sobresalga. Yo pregunto, ¿desatascará de alguna manera este sistema la puerta con que nos encontramos cerrada o está demasiado lejos para contemplar esa posibilidad? Las que nos encontramos cerradas, ¿no era la que tenía una llave? Además estaba demasiado lejos. Está tomado por culo, sí. Bueno, que puede ser, pero... ¿Queréis darle o no? Yo le doy si queréis. Vale, como queráis. Pregunta al máster. El pasillo con el gas ese verde estaba más atrás, ¿verdad? Atrás, sí. Sí, está a la derecha. En el cruce que hemos cogido a la izquierda está a la derecha. Se nota que Andro se maneja bien por los tunelillos. Pues como queráis. ¿Qué puede pasar? ¡Dale! Cabrón, venga. Yo. Venga, pues le doy, ¿vale? Muy bien. Cojo la manivela. Uh-huh.
y empiezo la cojo, la palpo, veo si está dura o puedo girarla y empiezo a girarla. Vale. Y también a ver por dónde suena. Quiero decirte, si el mecanismo está sonando así, de que nos va a caer algo del techo, pues, claro, muévelo un poquito. Me quiero entera, vaya, es vale. Que un cacote. Sí. Antes de que le dé, quiero olfatear un poco y examinar un poco la zona que esté iluminada, por donde me pueda mover. Vale. Mientras lo piensan y tal, o lo que me dé tiempo, vamos. Venga, pues tú te pones a olfatear por la zona. Hueles a rastros de sudor y olores parecidos a los que había en la sala anterior, pero bastante más leves. Se ve que esta tiene que ser una zona de paso o lo que sea de los goblins o de los osgos o lo que sea. Andros, tú coges la manivela, está bastante dura, tiene un poco de holgura hacia adelante y hacia atrás, pero ves que el mecanismo parece que puede estar o bloqueado o algo de eso, o a no ser que quieras tirar más fuerte, pero ahora mismo no va ni para adelante ni para detrás. Vale, miro a Adur y le digo, échame un cable, no puedo, está demasiado dura. Déjame mi anda. Yo quiero mirar aquí, yo no habrá nada en plan con el palo ese hexagonal. ¿Sabes lo que te digo? Un boquete, un que nos sirva para hacer así, algo. No. Vale, tú empiezas a buscar por la habitación a ver si encuentras algún uso para ese palo hexagonal. Sí. ¿Vale? Taurun está oliendo por el suelo, Andor se ha apartado un poco, mientras que Adur empieza a tirar de la palanca. La verdad es que en una dirección no avanza para nada, ¿vale? Parece que ahí tiene que tener algún tipo de freno el mecanismo, pero para la otra empiezas a tirar y más adelante en el pasillo, por la parte esta de aquí abajo. ¿Aquí abajo dónde? El pasillo abajo, ¿vale? Vale. El pasillo hacia abajo. Sí. Empezáis a escuchar como un sonido chirriante. Ay, para. ¿Qué hago? ¿Paro? Para. Paro. Que yo quiero ver dónde suena. No, yo no, el oso. Corre. Tauron. No sé si las manos del oso permiten hacer esto. Joder, bueno, venga, pues voy yo. ¿Dónde suena? Dale un poquito. No te aventures. Voy y la agarro de la capa o de la ropa que lleve y no la dejo ir para abajo. Venga, voy avanzando con el oído intentando escuchar todo lo que pueda, ¿vale? Vale. Y de sigilosamente. ¿Sigues tirando de la cadena, Adur? Estoy frenado ahora mismo, estoy frenado. Vale. Estoy frenado hasta que me digan mis compañeros. Tú vas avanzando por el pasillo, Andros, y cuando estás ahí, justo donde estás ahora mismo, notas que la losa que acabas de pisar ha cedido debajo de tu pie. Adur, en ese momento tú notas cómo la manivela parece que quiere soltarse de tu mano. ¿Vale? Hace presión. A menos tirada de fuerza, la dificultad es 15. A ver, que Andros tampoco pesa tanto, ¿eh? Sí, es un cuerpo escombro. Claro. Vale. Lo consigues agarrar, ¿vale? Porque a punto está de tirarte, está tirado, de hecho, un poco hacia delante la manivela, ¿vale? Y Andros, tú has visto cómo ha cedido la losa debajo de tu pie, ¿vale? Parece que todo el ancho de pasillo ha cedido. Y encima de ti has escuchado como si algo se descolgase, ¿vale? Y cuando miras hacia arriba, en lo alto del techo, ¿vale? Un techo abovedado que se pierde un poco entre las sombras de la altura y tal, ves cómo aparecen los pinchos de un rastrillo, ¿vale? Una puerta de rejas. Una puerta de rejas. Uh-huh. La típica puerta está enrejada, ¿vale? Que tiene los pinchos. Pues avanzo. Vale. Claro, el mecanismo ese es el que mantiene la puerta esa abierta, entiendo ahora mismo. Claro, sí, de hecho cuando lo ha pisado, el mecanismo se ha soltado al pisar Andros y gracias a que Adur lo tenía agarrado, no se le ha caído encima el rastrillo. Vale, pues esto mismo se lo comunico mentalmente a cualquiera de mis hermanos, a Adur, por ejemplo. Vale, ¿a qué distancia funciona eso?
Un montón. Inventarme. Sí, ah, bueno, creo, no quiere gritar. Creo que no es lo mismo, ¿no? 120 pies. El mío, 120 pies. El tuyo, no lo sé. Vale, esto era... mensaje, yo creo que sí era el mismo. No, no, él tiene Walker in Mind que funciona a 30 pies. Pero Windy está más cerca. ¿Esto de qué era, tío? ¿Del primigenio? De, sí, del primigenio. Son 30 pies, Manuel, lo he visto en tu ficha. Ah, vale, pero está. Pues 30 pies. 30 pies. Guau, wow, hay mucho más, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo estás a 80 pies de... Es que 30 pies es una mierda. 30 pies se lo dice de boca y ya está. 30 pies son 10 metros. Vale, pues... pues entonces doy marcha atrás, ¿vale? Vale. Doy un paso atrás. Vale. Vuelvo y se lo comento a mis hermanos. Vale. ¿Qué hago, suelto? Vale, parece ser que esto es un mecanismo para... para una puerta de esta, una... una puerta no, como lo hemos dicho, una... un rastrillo. Un rastrillo. No, como unos pies más adelante, unos metros más adelante, unos 80 metros más adelante. Estaba a punto de caer por un... porque una losa ha cedido y arriba estaba bajando el rastrillo. No sé si tú has notado algo, Adol. Yo he notado que esto sigue para adelante y lo ha agarrado por... pues habrá sido cuando yo he pisado a lo mejor la losa o algo así. Puede ser. ¿Has visto algo? ¿Algo interesante? No, no he llegado a ver nada porque no porque ya sería atravesar la puerta, pero siendo así, a lo mejor alguno de nosotros tiene que quedarse atrás. ¿Qué hago? ¿Dejo no, caer esto o no sigo vamos a poder pasar todos? Y no hay manera de que aguantemos el mecanismo este. ¿Con un palo? ¿Hexagonal? Es que no sé exactamente cómo es la mierda esa. Es una manivela que está enganchada a la pared, que esto sería para tirar así o así, ¿vale? Vale. Y... de todas maneras, Adur, si tú te... vale, lo digo, me imagino que probáis y tal. Si le das un par de vueltas más, ¿vale? Escuchas como un clac y el mecanismo vuelve a quedar enganchado, ¿vale? Vale. Hasta que alguien pise eso otra vez. Vale, pues entonces voy a avanzar y voy a intentar saltar la losa. ¿Vale? Y espero que detrás de la losa no haya un precipicio. Hermanos, tened mucho cuidado por donde pisáis. Vale, ¿vale? Pues voy con mucho cuidado, voy mirando avanzando. Y donde intuya que más o menos fue donde pisé antes, miro para arriba también para ver si está el hueco de la rejilla esta, sí, del rastrillo. Y cuando llegue a él, pues intento saltar vale la losa. ¿Quiénes de vosotros lleváis luz? Vale, aparte de Adur. No, no, yo no. Vale, vale. Ok, Andros, tú no llevas luz. Tú vas con la infravisión, sí, ¿no? Vale. Sí. Ok, venga, pues tú escuchas detrás que tus hermanos te están siguiendo, ¿vale? Claro. Vale. Yo quiero saber cuál es la losa. Lo habré entonces visto saltar. Entonces, antes de saltar, me espero. Uh-huh. Vale. Y les indico cuál es la losa. Le digo... vale, es por aquí, ¿vale? ¿Dónde está el...? Esta es la losa. Ah. Entonces me voy a poner atrás. Digo, esta es la losa. Y ahora... voy a intentar saltarlo. Mira, la puedes saltar sin problema, ¿vale? Con un par de pasos de carrerilla y la saltas. Vale. Supongo que el oso también. El oso callado, ¿eh? La cuestión es que nos estamos dirigiendo al sur, ¿vale? Y no me mola. No sé si deberíamos dar marcha atrás y coger el camino que había hacia el norte. Porque a lo mejor esto es un camino que podríamos haber cogido igualmente. Ya que hemos llegado hasta aquí, vamos y a tenemos que recordar que hacia la derecha seguramente pueda estar también la sala aquella que estaba infectada de goblins. Le doy un hocicazo a Windy. Dime, hermano. En el túnel que había justo hacia arriba de... ¿En el túnel que había justo arriba de...? ¿Dónde estaba la sala con los dos goblins y los dos... ¿Dónde estaba la sala con los dos goblins y los ojos? ¿Podemos que nos echar para atrás? Podemos interpretar que lo estabas diciendo, ¿vale? No hace falta que lo repita. Joder. Es que quería inventarme algo. Es que no recuerdo. Te quiero mucho, Windy. Pues no recuerdo. No recuerdo si llegamos a inspeccionar aquella zona o no. Pero, Andros, si vamos para allá, porque tenemos que ir para el norte. Y es que tenemos que ir para el norte. No hay enemigo ni nada. Sí, pero si estaba este mecanismo con esa sistema de seguridad de la losa, tiene que haber algo importante. ¿A que sí, Adur?
Pero tened en cuenta que este camino lo podemos coger en las dos direcciones. O sea, puede ser que hubiésemos venido por esta dirección. ¿Seguro? Claro. ¿Cómo sabes que de ese va a ser? No lo sé. Digo que puede ser. Digo que puede ser. Claro. Vale, que tú dices que lo que protegiera es la otra parte. Claro. No esta, sino de aquí para allá. Puede ser que eso protegiera el subir hacia el norte. Sí, 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 te entiendo. Y que hubiésemos tenido que dar la vuelta entera para subir el rastrillo, si hubiésemos querido pasar por ahí. Venga, va. Sí, vamos. De todas formas, estamos dejando tantos caminos por explorar que no pasa nada por dejar uno más. Pero dirijámonos hacia el norte, ¿no? Todo lo que sí, podamos, tiene ¿no? sentido, tiene sentido. Esa es mi opinión. Ya, lo que queráis. Tiene sentido, hermano. Yo prefiero ir hacia el norte, pero sí, ya que estamos aquí, Andros quiere asomarse un poquito. Sí, vamos a asomarle un poquito de qué hay. Ya que está aquí, que asome el drogo al flequillo. Venga. Andros, no te dejo solo. Mentalmente, quiero decir. Te puedo estar hablando. Hasta que... ¿Veo algo? Pierda la conexión mental contigo. Es que son un montón de metros, 120 metros. ¿Esto qué es? Espérate, le he dado algo aquí, no quiero esto. ¿Qué es esto, tío? Eso puedo puesto una plantilla a lo mejor. Espérate que te la quito. Ahí hay un círculo. Ah, vale, que eso era lo que te aporté. Yo lo que quiero es medir, pero no me está midiendo. Esto me está cuando, haciendo como una... pero tienes que coger, no tienes que coger en la regla de medir, tiene que estar en lo del personaje, en la barra del personaje. Sí. Ahí a la derecha atrás para sonar. Sí, perdón, es verdad. Sí. 120 son un montón, tú te puedes alejar un poquito y yo te hablo tranquilamente. Vale. Pues avanzamos un poco más, ¿vale? Vale. Pero ¿qué ves? Hasta que pueda ver algo más. Venga. ¿Qué ves? ¿Ves algo? Eso me suena a la gran sala. Muy bien. No escucháis nada, ¿vale? Desde esa habitación. Y cuando voy acercando, Andros, tú puedes ver porque la luz de la antorcha de. Bueno, de la luz de la piedra de Adur no ilumina hasta esa distancia. En completamente gris, ¿vale? Porque la infravisión no permite ver tonalidades de color, sino que ves en forma de, ¿no? Así, monocromo. Puedes ver que hay en el suelo de la estancia hay varias velas que están desgastadas. Vale, voy a continuar andando hasta Adri, que... Adri, quédate ahí. Sigilosamente, ¿vale? Vale. Por si acaso. ¿Justo aquí? Sí. Vale. Para la luz, para que por si acaso haya algo chungo, que la luz no nos vea. Vale. Que, hermano, que te he perdido de vista. Sé que estás ahí. Andros, encuentras... A la derecha tienes unas escaleras que descienden. Las paredes de esta habitación están cubiertas por columnas de bajo relieve que ascienden hasta el alto techo. Un techo que se encuentra a unos 50 pies de altura. En el suelo ves que hay varias velas desgastadas y flota un aroma a cera en el ambiente todavía. Hay un círculo de sal roto que se inscribe en el área delimitada por las velas. En la pared del fondo puedes ver también tres enormes barriles, más altos que un hombre y mucho más anchos. ¿Tienen alguna marca? ¿Vale? Están escritos, hay algo escrito encima, pero no puedes ver desde ahí, no distingue las letras, ¿vale? Porque no tienen color para ti. Bueno, pues ya que estoy... Vale. Cuando llegas ahí, miras un poco la habitación, te das cuenta de que aquí hay algo grabado en la pared, ¿vale? Como arañado. Pone, por aquí, muerte segura. Andros, ¿has visto algo? ¿Yo le puedo responder? Sí. Hay una sala y unas escaleras que descienden. Nosotros teníamos que bajar, ¿no? Abajo montaña. No descienden un nivel, ¿vale? Digamos que están dentro del mismo nivel. Lo único que descienden es un pasillo que está un poco más abajo, pero no un piso más abajo. Vale. Y hay unos barriles. ¿Barriles? ¿Cerveza?
y una señal que indica que por el camino por el que venís es muerte segura. Bueno, eso seguro que es para el engañarnos. ¿El camino por el que venimos es el que tiene la señal? Vale, bueno, yo... A no ser que queráis ver lo que hay en los barriles. No. Yo tengo un hacha. Vuelve, ¿vale? Y cuando llego a la altura de todos, pues os comento lo mismo, ¿vale? Vale. Lo que hay es una sala. Venga, vale, pues nada, al norte ya está el carajo. Si queréis podemos seguir bajando, pero estaríamos casi, no sé, volviendo de donde venimos. No. Venga. ¿Dejamos eso ahí abierto? Sí. Al carajo. Venga, pues no perdamos tiempo. ¿Pero qué hay en los barriles? No lo sé. Son tres barriles muy grandes. Muy grandes. Más que tú. ¿Más que yo? Y más anchos que tú. No puede ser. ¿Y más que el oso? Pues como el oso. Me podría bañar en cerveza en uno de esos barriles. Pegamos un saltito por aquí, que era por ahí que veo más o menos. Y de ahí ya para arriba, ¿vale? Yo no veo a mis hermanos, ¿eh? Yo he cogido el sprint, ¿eh? Mis hermanos son perdidos, ¿eh? Voy. Esperarse. Pues vámonos para el norte, ¿no? Venga. Ay, yo la primera no. Cago bien, ni la primera ni la última quiero ir. Es de los magos desde el inicio de los tiempos del Dungeon and Dragons, así, el mago en medio. Bueno. Pero yo no soy maga. La gran cámara que se abre hacia la izquierda, revelando lo que parece ser a todas luces una sala de tortura. Las paredes están llenas de cadenas y grilletes. En algunas de ellas, un esqueleto carcomido aún parece sujeto. Varios dispositivos de funcionamiento incierto ocupan las zonas, tales como potros, doncellas de hierro, braseros y algunos otros que destacan por sus púas y filos dentados. Una gruesa capa de rumbe recubre todos los objetos, como si no hubiesen sido utilizados durante hace mucho tiempo. Manchas oscuras y resecas también cubren los instrumentos, así como el suelo alrededor de ellos. Al fondo de la pared hay un grabado pintado donde puede verse una garra de 6 dedos de color rojo dentro de un disco solar. Alguien ha pintado encima el signo amarillo este de con los rayitos que salen del de su círculo, ¿vale? Vale, entiendo que esto antes estaría como controlado por una mafia y ahora la otra mafia es la que lo ha empezado a controlar. Venga, Andros de Ambros. ¿Qué quieres? ¿Entramos? Te empujo un poquito. Pero queréis, bueno, ¿inspeccionamos más completamente la sala o qué? Sí. Yo no había visto que se acababa la sala. Es que Andros no sabe que él puede ver mucho más que vosotros. Claro. Olfatear la. Y registrar un poco. Vale. Eso hace que le vayáis como tocando continuamente los huevitos de sangre, ¿sabes? Como que. El tono de Andros es en plan que otra vez, pero que tenemos que ver qué, pero si ya lo hemos visto. Tocando el tiempo así, ¿sabes? De vez en cuando me mete el hocico por los pantalones y le toque quitar. Yo. Y a veces lo doy con el culo, ¿ves? Mira así. Pum. Vale, echáis un vistazo por la habitación. Tauron, tú hueles y ves que la habitación esta tiene pinta de hecho, con lo que huele es más que nada un poco el olor a herrumbre y no parece que haya sido utilizada ni que por los goblins ni por los goblins especialmente, ¿vale? Todo esto parece bastante oxidado y en bastante mal estado, aunque sin duda alguna, si alguien le mete dentro de una doncella de hierro de las que hay ahí, la va a pasar mal, ¿vale? La doncella de hierro, por si no lo sabéis, son los sarcófagos que tienen pinchos por la parte del interior, ¿vale? En la tapita y esa cosa para que... Se lo digo a Andros o a Windy, se lo intento decir para que sepan eso, que por aquí los goblins y eso no venían mucho. Vale. Mirando por la habitación encontráis
que hay una especie de pequeño armario dentro del cual hay tres túnicas negras apolilladas, las túnicas que se llama huelen a guardadísimo, y en una de las paredes hay apoyado contra la pared un par de alabardas que tienen el mismo símbolo de la garra de la pared grabado. ¿Qué símbolo? ¿El símbolo es el sol amarillo ese? No, el de la garra de con seis dedos. Venga, Andro, pues nada de interesante. Si alguien quiere hacer una tirada de religión. Eso, la garra con seis dedos, no sabemos de dónde, qué es. Con una tiradita de religión, lo podéis saber. Yo tengo religión. Yo no. No gasta de eso, ¿no? No. Bueno, a ver. Tengo, pero. Bueno. Como si no tuviera. Sabes que es algún tipo de dios malvado, pero no te viene ahora mismo el nombre de esa deidad, ¿vale? El de la garrita. ¿Puedo lanzar? Bueno, yo no tengo mucho. No, si tenéis religión podéis tirar, ¿vale? Tengo, pero poca. Pues tienes suerte, ¿no? Al final es un dado de 20, ¿no? Saca más que yo, no es complicado. Bueno. El oso así pensando y al lado a Dura así también. Yo voy a tirar porque te imaginas que. Joder, cojones. Pues no. Con las tiradas que estamos tirando. Tengo que gastar las tiradas malas, ¿sabes? Bueno, pues veo a los cuatro hermanos mirando el símbolo así. Y mirándose entre ellos como en plan, esto no, ¿sabes? No tiene sentido, ¿no? Bueno, es que mamá no nos educó en esto. Adur no para de contar los dedos. O sea, piensa que ha contado mal y vuelvo otra vez a empezar. Uno, dos, seis. Yo estoy como esperando continuamente a que alguno de vosotros diga algo. O sea, estoy así, pero en realidad estoy pensando a ver cuando Tauron dice algo, a ver cuando dice yo algo. Yo miro la zarpita a mi hermano, sí, a ver claro, si puede ser. ¿Tiene? Uno, dos. No, un oso no es. No sé si tienen cuatro o cinco. Yo pienso en los mastines que tienen seis dedos en las patas de atrás. ¿Sí? ¿Será el dios mastín? Y Raúl González Blanco tiene seis dedos en el pie, ¿tú eso lo sabías? Por eso venga, tampoco. Me voy. O sea, no me voy. Empuja al oso. Venga, corre. Master, ¿nosotros sí vamos por en oscuridad completa o no? Adur tiene un radio de 20 metros de luz normal y un radio adicional de 20 metros de luz tenue. Sí, o sea, hasta 40 pies, hasta 40 pies hay luz tenue. Y los 20 primeros pies son de luz normal, ¿vale? De la antorcha. De la piedra de lo coño. Vale, pues entonces en luz tenue. Uh-huh. Si distinguimos colores. Tú sí. Con la infravisión, ¿no? Pues eso. Mm. Es en la oscuridad en la que no distinguimos los colores. Haz una tira de percepción. ¿Quién? Todos. ¿Alguien se entera de algo? Andros. 18. Menos mal. ¿Has escuchado por el pasillo un par de gorgojeos bajitos, bastante agudos, y una risilla? Vale, pues. Parece que vienen goblins. Vale, me tapo la luz. Vale. Estamos oscuras. Y me pongo en la esquina, ¿vale? Y yo me pongo contra la pared. Yo ya me he puesto en la esquina. Lo digo por el pasillo, entiendo que por este pasillo. Por ese pasillo, por ese pasillo, viene por ahí. ¿Y crees que viene de tu izquierda? Se vienen de aquí. ¿Pero ya han doblado la esquina? No, vienen por el pasillo. Y cuando te pones en esa posición, ves cómo aparecen un par de figuras bajitas, de pie, de piernas enclenques, ¿vale? Y se miran entre ellas y parece que vivisean algo, ¿vale? Y se dirigen hacia la habitación de aquí abajo,
¿vale? De donde venía ahí, donde estaban los goblins y los otros dos goblins. Detrás de ellas ves cómo aparecen otro puñado de goblins, ¿vale? Empieza a ver cómo vienen goblins así. Y uno de ellos, cuando se para en el pasillo abajo, ve los restos de los cadáveres. ¿Qué ha pasado aquí? Empiezan, los goblins empiezan a correr hacia allí, empiezan a mirar en la habitación donde, ¿vale? La parte del pasillo donde están los goblins y los goblins muertos. ¡Los han matado! Deben haber sido esos los enterradores. ¿Ha pasado algún hobgoblin? No, es todo goblin. Cuentas al menos una decena de goblins. Vale, ¿están todos en la sala? Están en el pasillo, ¿vale? Algunos de ellos están alrededor de los cadáveres y otros han vuelto y están mirando hacia afuera del pasillo, ¿vale? En tu dirección. Lo que pasa es que tú estás en la esquina así y no, sí, yo estoy, no te ven. Vamos, no muestro ni... Vale, pues hago la señal a mis hermanos de... Y no sé si algunos están la mía o están cada uno ahí en las esquinas, por lo que se ve. ¿Dónde estén? Vale, pues entonces están... entonces no les digo nada. No, que sí, que más, sí. Más allá del gesto. Pero que estamos aquí a menos de 30, yo estoy oscura, ¿no? Yo no veo nada. Sí, pero no voy a ver a 30 metros, o sea, a 30 pies. Yo hablo un susurro a alguien que está en la mía, pero... Vale, que pensaba que iba a usar el mensaje, hombre. Ah, no, pero es que no estoy a 10 pies, ¿no? 30 pies. Que son 30, empanados. 30 pies, que son 10 metros. Ah, 10 metros, coño, joder, vale. Ah, pues no, entonces sí, me comunico con mis hermanos que estén más cerca. No sé si son todos. Y se lo digo yo a Adur, que es el que está más lejos. A Windy, por ejemplo. Vale, Adur, que he visto pasar una docena de goblins que se mantengan en silencio en la medida de lo posible. A ver si... ¿De dónde sale esta voz? ¿Mi cabeza? Tú estás en la más absoluta oscuridad tocando la pared así para no perder. Ahí para, empiezo a trolearle. Empiezo a escuchar voces. No le troleo. Le digo, que hay muchos goblins ahí abajo. Vale. Ves que los goblins están, eso, algunos han sacado los arcos, están apuntando hacia afuera de la habitación, y uno de los que está adentro, que parece un poco así como el que toma la voz cantante cuando los goblins empiezan a ponerse nerviosos, ¿vale? Porque los goblins empiezan a ir a mirar hacia un lado y hacia otro, como intentan separarse, ¿no? Para, no sabemos si para huir o para buscar a quien sea que haya causado esto, ¿vale? Uno dice, quietos, idiotas, todavía tienen que estar por aquí, mirad, la sangre está fresca, aún el cuerpo está caliente. ¡No os separéis! Y vamos a ver hacia dónde se mueven, porque empiezan a moverse todos en comandita. ¿Vale? Por favor, no quiero. Voy a tirar un dadito. Si sale par, van hacia el frente. Y si sale impar, van hacia la izquierda. Vale, pues van hacia la izquierda. ¿Ves que se quedan en el pasillo? Empiezan a mirar hacia un lado y hacia otro. Y el que parece que se va un poco tomando el mando, dice, por aquí, los huelo. Y se va hacia, coge el pasillo para afuera. Vale, pues entonces hago el gesto y se lo comunico a Windy también mentalmente. Le digo a Adur, corre, vamos. No hagáis ruido. No ruido. Bueno, espera, que voy a ir a cogerle de la mano porque no quiero que encienda la luz. Y voy ¿vale? En plan casi de puntillas, vamos. Vale, me pongo por aquí. Dame la mano hecha de mago. Espero un poco que mis hermanos den alguna señal detrás mía. No entiendo la luz, ¿no? No. Vale. Me aseguro de que no hay nadie por ese pasillo y cuando veo que no hay nadie... Me irse muy lejos que no veo nada. Yo te quiero llevar de la mano, pero tú vas muy lento. Vale, tú ves, Andros, cuando llegas a la esquina, esperando a tus hermanos, ves que los goblins llegan a la habitación y empiezan a dar vuelta por ella, como intentando ver si encuentran alguna pista o lo que sea, y cuando no ven nada, van hacia el fondo, ¿vale? Desaparecen por el pasillo por el que vosotros habíais venido antes. Venga, pues rápido. Vale. Venga, digo, corre. Rápido. Venga, ¿dónde? ¿Pero a dónde vamos? Sígueme. Aquí igual, también me paro, siempre echo un vistazo antes, ¿vale? En todas las esquinas. Si veo que no hay nada, pues me pongo en la siguiente. Vale, sí. Si queréis podéis considerar que tenéis luz, a no ser que queráis específicamente llevar ir a oscuras, porque Andros ha visto que los goblins se han ido por otro lado. Vale. ¿Enciendo ya esta o qué? No, que no me fío. Vale. Espérate un momento, hasta que... Vale,
vale, me pongo aquí, ¿vale? Llego hasta aquí. Uh-huh. Si veo que no hay nadie en esa esquina anterior, me pongo aquí, ¿vale? Y miro hacia abajo, que era hacia donde venía la sala esa grande. Sí, si pues, sigue habiendo esa ahí sala movimiento. Ahí ahora mismo la ves vacía, ¿vale? Es decir, no se escucha el ruido ni nada de eso. Vale. Vale, no sé ni dónde estoy. Pues es probable que viniesen de la sala. ¿Qué hacemos? ¿Inspeccionamos la sala rápidamente o vamos hacia el norte? Norte. Que son un viaje de goblin, ¿no? Yo le tiro han dicho, del han, así para el norte. Hay algo interesante que han dicho, que es que nos han olido. El primero decía, por aquí, los huelo, no sé qué. O, sí. Y cuando digo eso, miro a Tauron, digo, tío, tú no dejarás por ahí. Si Tauron en forma de oso va dejando aromas por todas las esquinas. Se lo dice, ¿sabes? Sin mensaje mental para que no pueda reprocharle, ¿sabes? Claro, claro. Para dos manojos de pelo en cada esquina y de cosas. Porque se convierte en oso, pero un oso especialmente viejo, ¿sabes? Así como los de los circos ahí. Entonces, por favor. Pobre. Bueno, dicho, a ver si le hace más fácil seguir el rastro. Estoy en la esquina así meando, levantando la pierna. Venga, no, si levantas la pierna ya te da igual. Eres viejo. Bueno, ya parece que puedes poner la luz, Adur, si quieres. Venga, la saco. Bueno, Adur, ¿qué piensas después de haber estado tanto tiempo a oscuras en un dungeon? Eso no tiene que ser un plato agradable, ¿no? Joder, qué susto. Además, ¿cómo corriendo? Además, es que, claro, escuchaba a Windy y no me asustaba. Escuchaba voz de mi cabeza, toda oscuridad, y no había nada. Da muy mal rollo, la verdad. No tenía mano ninguna escupidera para tirarme, entonces no estaba confortable. Además, me ha tocado, yo lo primero que pensaba que era la mano de mago, no era su mano. Con sus jueguecitos de Wind. Con la esquina, ¿vale? Venga. Hay uno. Hacia la derecha ves una habitación en la cual una gran hornacina en la pared alberga una estatua que representa algún tipo de deidad reptiliana, representada con bastante realismo, con los brazos abiertos y una corona sobre su cabeza. Vale. Entro, inspecciono la estatua, inspecciono todo. Vale. Espero que mi hermano también me acompañe. Vamos. Claro. ¿Ves que algunas de las paredes están llenas de arañazos, como de garras y tal? Vale, y bueno, se tienen que segarra bastante fuertes para dejar una marca en la piedra. Y aquí, que es donde se encuentra, ¿no? Dentro de una hornacina, es decir, dentro de una especie como de hueco en la pared, está esa estatua. Cuando os ponéis frente a ella, os dais cuenta de que debajo hay una especie como de disco metálico. Está apoyada como si fuese en un disco metálico. Y ese disco metálico tiene unos orificios de forma hexagonal. ¿Cuántos orificios? Un montón. Sí, digamos que es un disco y hay varios boquetes así alrededor. Claro, para poder hacer así. Uy, mete la palanca y gira. Mete la palanca y gira. Eso es el mecanismo. Te lo digo ya. O para sacar la... No. Eso gira, pero hay que meter la palanca. ¿Y creéis interesante volver a por eso? Escúchame, es que eso abre... eso abre la puerta. ¿Pero qué puerta? Es que aquí, yo creo que aquí hay una puerta. Ahí, un pasadizo o algo, ¿no? Ahí arriba, que ahí yo no me quiero acercar por si acaso hay una trampa, ahí hay una puerta seguro. Sí, por eso no vemos más, ¿no? No sé. ¿Es una puerta o qué? Sí, yo no puedo ver más allá. O sea, que ni yo, ni yo. Ahora se ha acabado ahí. ¿Veis? ¿Pero qué se ve? ¿Veis un muro, de hecho, no? Sí. Claro, pero a lo mejor... inspeccionándolo... Palpo el muro, palpo el muro. Yo quiero inspeccionar el muro, sí. Vale. Vale, os ponéis a mirar durante un rato y después de si tú olfatear, ¿vale? Si os quedáis así un ratín mirando y os dais cuenta de que hay como trozos de polvo y piedrecitas pequeñas alrededor de los pies del muro este. Yeah. Tengo razón. Tengo razón. Vale. ¿Volvemos todos o que vaya uno? ¿Y los 10 goblins? Los 10 goblins no tienen por qué estar por ahí todavía, no lo sé. Pues corre. Corre, Andros. Qué miedo, ¿no? Venga, voy yo. No vayas solo.
en la medida de lo posible voy yendo, ¿vale? Venga. ¿Pero tú mucho, solo? Con mucho oído, sí, sí, voy a intentarlo. ¿Y cuánto tiempo esperamos? ¿Cuánto tiempo piensas, Adur, que es prudencial que esperemos antes de pensar que nuestro hermano... Si me atacan, pegaré un grito, tú no te preocupes. Minuto y medio. Minuto y medio en combate es bastante. Master, si no me dices nada, yo sigo, ¿vale? Sí, sí, tú ve avanzando. ¿Sabrá volver? Es que encima no lo vemos, ¿sabes lo que te digo? Pero yo no voy porque yo sí que no sé volver, ya te lo digo yo. Ay. Tauron, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tauron, ¿por qué sigue siendo un oso? ¿Veo la barra? Sí, está contra la pared, donde la dejaste. Porque solo me puedo transformar dos veces al día. Si esto fuese... Dice que solo se puede transformar dos veces al día. Vale, vale. Bueno, creo que con descanso corto se recupera, creo, pero la caricia la cabecita. Si esto fuese la llamada de Chulu, Andros, te haría tirar una tirada de suerte. Pero coges la barra. Coges la barra. Me parece que no escuchas goblins ni nada en las cercanías. Vale, pues cojo la barra y salgo pitando. Vale. Mientras tengo la barra en la mano también, supongo que sí, ¿no? Bueno, pero bueno, igualmente inspecciono un poco el diámetro en sí del hexágono, ¿no? Digamos, más o menos tendrá el tamaño de lo que estamos buscando, ¿no? Sí, de sí. Lo que creemos que es, ¿no? Uh-huh. Pues no pierdo ni un instante. Yo mientras mi hermano se ha ido me voy a abrir un poco un odre de cervecita. Vale. Porque los nervios me... me comen por dentro. Yo veo a Windy tomándose la cerveza y digo, ¿y esta mujer cuándo mea? Con la pecha de cerveza que se mete. Que... Pues ya me veis, ¿eh? Bueno, ha tardado unos cuantos minutos, ¿vale? Pero ahí veis que aparece Andros con la barra esa. Le pongo la manita así como en plan de, ay. Se la cedo a Adur. Vamos, Adur. Y la cojo. Vamos. No, yo me quedo aquí a mirar. Pero escondía, aquí a mira, pero escondía. La meto por el boquete. Vale, entra en el boquete sin engrasar ni nada, entra bien. Ador dice, es que esto se me da bien. Vale, pues intento hacer algún tipo de palanca o movimiento izquierda o derecha, a ver qué pasa. Vale, pues metes la palanca, ¿vale? Empiezas a tirar, notas que hay cierta resistencia, decíais que estar fuerte para moverlo, ¿vale? Pero tú notas cómo se te inflan los músculos, empiezas. Sí, aprieta las tetas. Aprieta las tetitas, ¿eh? Y luego se te marca el bíceps así. Y el disco empieza a girar, ¿vale? ¿Y escuchamos algo? Fuera de lejos. Vale. Empezáis a escuchar un ruido. Bastante oneroso, ¿vale? De piedra rayando la piedra. Y empezáis a ver que aquí fuera, efectivamente lo que habíais visto empieza a desplazarse, ¿vale? Y a meterse dentro de la pared. ¿Habéis visto? Tenía razón. Y tú. Y la piedra metiéndose dentro de la pared. Y yo tenía razón. Hasta que ya el disco se para, ¿vale? Ya no gira más. Y el pasillo se ha abierto al otro lado. El palo me lo llevo. No, lo puedo sacar y no pasa nada, ¿no? Sí, el palo lo puedes sacar. Vale. Pues rápido. Vamos. Sigo sin ver nada, ¿eh? Ni yo. De hecho, no puedo. Ah, pasar. Vale, perdón. Que tengo que. Ahora. Hostia, ha sonado puerta y todo. ¿Huele a cerrado? Ah, que vosotros no veíais la pared, ¿no? Lo que veíais que acababa en sombra completamente, ¿no? Claro. Que... claro. Bueno, se veía un poquito de pared. Sí. Vale. Yo sí veía pared. Ahora era súper rayante, en verdad. Vale. Pues... efectivamente, se ha abierto la pared, ¿no? De hecho, cuando miráis a vuestra izquierda, veis como la sección de casi un metro de ancho de pared está metida ahora dentro del muro. ¿A qué huele, Tauron?
¿A qué huele? Una cosa, cojo una de mis hachas, uh-huh, y la pongo de tal forma que si se cerrase repentinamente, sí, chocase la pared. Y rompiese con... el hacha, ¿no? No, y se quedase una pequeña abertura. Vale, vale. Deja un hacha así enganchada contra el, sí, el hueco, lo que sea, para intentar, sí, que haya alguna apertura en casa de que se, sí, cierre. Vale, perfecto. Deja eso. Te abro, tú hueles el aire y huele el aire este húmedo y mohoso del interior de, ¿vale?, de otros pasillos que has cruzado. Vale. No, no huele especialmente a nada. ¿Vemos algo diferente en la orografía de los muros o es totalmente igual? Igual. Pues nada, vamos, Ambros. ¿Qué ves? ¿Norte o este? ¿Pero qué se ve? ¿Es pasillo los dos o se ve algo distinto? Ay, coño, ¿verdad que usted no ve? Joder. No, joder, hostia. Yo lo que veo hacia el norte es pasillo y luego se abre a la izquierda. ¿Vale? En el norte, pasillo a la izquierda. Pasillo y luego a la izquierda. Vale. Y hacia el este lo que veo es un pasillo largo que se abre al norte y al sur. Vale, pues. Al final del pasillo. ¿Vale? Yo cogería la primera. Eso te voy a decir, primero a la izquierda. Por estar más cerca. Pues entonces estamos aquí. Aquí, desde aquí lo que veo es un pasillo largo hacia la izquierda. Al final veo un poco de humo verdoso, que entiendo que ese tono de color no lo veo, como mucho veré. Sí, ves que hay un vapor. Humo, ¿no? Uh-huh. Un vapor o algo así. Lo puede dar a entender que por ahí no se puede pasar. Del otro lado. Hmm. Y luego en mitad del pasillo veo una puerta hacia el norte. ¿Una puerta? ¿Será esa? Parece que metálica, no sé. Venga, vamos para allá. Bueno, tú primero. Vale. Cuando os vais acercando veis que la puerta, para vuestra decepción, no tiene grabados de un árbol ni nada de eso, ¿vale? Es una puerta de madera remachada con bandas y claveteada metálico, ¿vale? Claveteada metálico. ¿Tiene pomo o algo? Sí. Pues intento girarlo. No, lo escuchas antes a ver qué hay dentro. Sin hacer ruido. Vale, tú tocas el pomo y el mecanismo notas que gira en tu mano. ¿Vale? Parece que la puerta se puede abrir. Vale, y pongo la oreja. Abre, carajo. Abre. Abre. Toma por culo. Abre sin, venga, sin pues miedo. Abro. Haz clic en la puerta. Creo que deberías poder abrirla. Oh, qué maravilla. Venga, vamos, que no hay nadie. Pero tú eres nuestros ojos. ¿Y que son escaleras? Sí, son unos cuantos escalones. Que a 100 suben, sí. Qué guapo. Venga, Andros, corre. ¿Qué ven tus ojos de elfo? Vale. Pues lo que veo es un camino largo que termina en una gran sala. Una gran sala. Puede ser, sí, peligroso. A la cual no le veo ni no le veo el fin, que se abre hacia el sur. Muy bien. Cuando cuando llegas allí, ¿vale?, veis que las paredes y techo de la habitación están grapados con forma de olas que parecen juguetear con las luces que lleváis, dando una impresión de que se mueven y se agitan como si fuesen reales. Un monolito de 2 metros de altura con forma ligeramente ovalada ocupa el fondo de la sala. Parece antiguo y está grabado con decenas de ojos sin párpados que miran en todas direcciones. Algunos de esos ojos refulgen ante las luces que lleváis. A la izquierda del monolito hay un pebetero de bronce sujetado por 3 patas. Ni puñetera idea de lo que puede ser eso, ¿no? No. ¿Alguna luz? No, lo único, los reflejos que producen en el monolito es alguno de los ojos, sí. No reconocemos el monolito, ¿eh? ¿Porque los ojos son metálicos o...? Te tendrías que acercar un poco más. Lo único que puedes ahora mismo es que refleja la luz. Vale, ¿nos acercamos? ¿Vamos? Sí. Pues me acerco. Muy bien. Cuando os acercáis... En el centro de la sala, has dicho, ¿no? Está por aquí. El monolito está a esta altura, más o menos. El fondo, ¿vale? Venga, pues...
A medida que nos vamos acercando, vale, vamos mirando un poco por todas partes. Perfecto. Cuando os acercáis, veis este monolito, ya os digo que tiene 2 metros de altura, un poco más alto que cualquiera de vosotros. Y algunos de los ojos refulgen porque parece que son piedras preciosas que están engastadas en esos párpados. Ves que a los pies del monolito, a su alrededor, hay un polvo oscuro o ceniza, algo así como algo polvoriento alrededor de los pies del monolito. Y hay un pebetero. Y hay un pebetero a la izquierda, sí. ¿Que parece que se ha encendido en algún momento? Si te acercas, sí, puedes ver que hay unos paquetitos de incienso. Una cosa más. En la pared del fondo hay un grabado en bajo relieve en una zona libre de olas. Hay un escrito. Está escrito en común, pero en común con palabras un poco antiguas. Dice: un sacrificio de carne voluntariamente ofrecido puede alimentar nuestra hambre eterna. Y bajo esa inscripción hay una hendidura en la pared que parece una boca picuda y llena de dientes, como para, como si fuese un, para echar una carta o para meter una mano. Sacrificio de carne. Un sacrificio de carne voluntariamente ofrecido puede alimentar nuestra hambre eterna. Mano de mago. Por fin le he visto la utilidad a la mano de mago. La zarpa de oso no cabe, ¿no? ¿Meto la manita de mano de mago? Eso no es carne, ¿no? Que sí, hombre, que es como la familia Adam, hombre. Claro. Es una ilusión, pero es como la de la familia Adam. No sé si puede funcionar. Bueno, yo voy a meter la manita de mago. Entonces he preparado. ¿Está aquí? Eso es en la pared del fondo, ¿vale? Detrás, digamos que el monolito está aquí y en esta pared es donde se encuentra el grabado. Pues vale. Lo examino mientras la mano de mago se dirige hacia allá. Vale. A ti te da la impresión de que el grabado tiene que ser bastante antiguo porque se nota que están los bordes un poco redondeados, ¿no? Por el paso del tiempo y demás. Y te das cuenta de que ese juego de olas que hacían las paredes no es enteramente un producto del propio bajo relieve en sí, sino que si te fijas bien parece que hay una pequeña ilusión que hace que parezca que riele un poco las paredes. Mete la mano de mago en ese orificio, pero no pasa nada. Yo me ofrezco voluntario para meter la mano. Cuando vuelve mi mano de mago le pido perdón por haberla expuesto. Le digo que hay una ilusión mágica aquí en la pared. ¿Vale? Y antes de que Adur la meta, la meto. Hoy están metiendo bastante. Sí. No, porque a mí, si me quita puntos, me transformaré en elfo. No, no sé. ¿Metes tu zarpa entonces? ¿Vale, Adur? Sí, claro. Que tiene. La vais a meter ahí. Ten en cuenta que está hablando de un sacrificio. Habla de que lo que entra no sale, no de que entras y sacas. Andros, hemos venido a jugar. Concretamente dice: un sacrificio de carne voluntariamente ofrecido puede alimentar nuestra hambre eterna. ¿Y para qué lo queremos alimentar el hambre eterna exactamente? No lo sé. De carne. Bueno, chuletón por ahí. Eso es lo que iba a decir. Digo, vamos a ver, algo de comida tenemos. Hombre, lleváis raciones secas, ¿sabes? Digo, lo pues más. Pues la mojó un poquito. Un trozo de cecina o algo de eso, ¿sabes? La mojó un poquito de cerveza y se la pongo. Vale, tú metes un trozo de carne o algo eso de tu. Con la mano de mago, yo no. Lo meto con la mano de mago. Lo metes, pero no pasa nada tampoco. Pues me la como. Vale. Tira salvación contra. Contra COVID. Yo no lo veo claro. Es que si hay otra puerta que yo escondía, es que esa es la historia.
Que después de lo que hemos visto antes. Sí, ahora sí, que... pero que no pasa nada. O sea, no, no, esta habitación no va a desaparecer, va a permanecer, pero en cualquier momento nos podemos encontrar con un goblin y traerlo. Y cuando dice eso, Andros, uh-huh. Adur cierra los ojos fuerte y mete la mano izquierda. Bueno, el momento que metes la mano izquierda, notas como un montón de bocas parece que te estuviesen mordiendo la mano. Quítate un dado de 8 puntos de vida. Ocho. Vea. Quítate 4. En la ¿vale? media. Notas eso, como si te estuviesen mordiendo un montón de boquitas pequeñas, ¿vale? Y te arrancan trozos de la piel, del guante y de todo. Imagino que retiras la mano, ¿no? Un poco así claro. En reflejo. Ah. Ve que está sangrando, te está sangrando la mano. Y en ese momento tienes una visión. Puedes ver como algo en el fondo del océano parece que estuviese durmiendo y despertase y empezase a dirigirse hacia arriba cruzando un océano insondable, y lo último que sientes, ¿vale?, es como si respirases aire fresco por primera vez después de muchísimo tiempo y ves a tu alrededor un mar embravecido y una tormenta fulgurando sobre ti, ¿vale? Y vosotros veis como en ese momento en la frente de Adur, perdón, durante un segundo parece que refugia algún tipo de símbolo que desaparece. ¿Y bueno, me he despertado? Sí, sí, ha sido como una fracción de segundo. Cuando has sacado la mano, has visto eso. Vale, pues me hago un torniquete, me va la mayoría de sangre y les cuento a mi hermano la visión que he tenido. Ahora entiendo por qué Andros no quería que metiese la mano ahí. ¿Y cómo te encuentras? Bien, bien. ¿Me cuento los dedos a ver si sigo teniendo 6? Sí, sí. Tienes 6 dedos, efectivamente. Te han puesto un dedo más. Te encuentras bien. De hecho, te encuentras bastante bien. Es decir, notas el dolor en la mano, pero sí, aparte sí. De eso, te notas incluso un poco mano, como... pero... como... inspirado, digamos. Yo no soy consciente de que ha salido la luz de mi frente, ¿no? No. Bueno, tendrían que decir ellos, ¿no? ¿Pero ha salido una luz? Sí, se ha visto como un sello, un símbolo brillando en la frente de Adur durante una fracción de segundo. Se lo digo. ¿Qué símbolo? Tanto de despertarse, no sé, porque ha sido visto y no visto. ¿No lo habéis visto? Yo no. Sí, pero ha sido visto y no visto. O sea... no he podido identificarlo. Como que se ha iluminado por parte y no sé qué es lo que era, ¿no? Bueno, si te encuentras bien. Pues nada, vamos a seguir. Sí, esto ¿has podido ver esa criatura? ¿Has podido ver esa criatura o te has sentido tú como ella? ¿Cómo ha sido esa visión? ¿Cómo ha sido, Marte? Como si tú fueses ella. No, no, si tú te veías a tu alrededor, pero no te veías a ti mismo. Y no, ni siquiera te has podido ver las manos, ni te has podido ver nada. Estabas en un océano. Sí. Pues miro alrededor las olas estas, ¿no? Con mucho oleaje. Bueno. Pues, ¿alguien más quiere meter la mano? Mientras me aseguro el torniquete. ¿Estás mute, Windy? No, que si quieres tú meter la otra, por si acaso. No, ya basta por ir de meter cosas. Vale, venga. No me fío. No me fío, no sé exactamente qué es lo que puede ser eso. Y además, ¿la visión ha dicho, Antonio? Sí. ¿Que iba hacia algún sitio? Era hacia arriba. Hacia arriba, no, sí, saliendo del océano. Saliendo del océano. Pero lo vi yo en primera persona saliendo. Sí, tú lo que sentiste eso, que estabas en el fondo del océano y despertaste y salías hacia afuera, ¿vale? Y veía después, el mar embravecido. Exactamente. Y después de mucho tiempo respirabas aire fresco. Bueno, a lo mejor ha sido algo positivo, ¿verdad? Que tampoco tiene por qué ser algo negativo, pero... Sí, porque me siento... No sé cómo decirte. No sé, me siento como con energía renovada. No sé.
Así es, una sensación muy extraña. Vale, bueno, pues estaremos atentos a ver si, no sé. Sí, sí, se pone, sigamos. ¿Mete la mano otra vez? No, déjate. Puede que tenga una visión más fuerte si la dejo más tiempo. Me pongo entre él y el boquete. La cuestión es que no hemos conseguido nada. O sea, más allá de lo tuyo, ¿vale? Que no sabemos todavía lo que puede ser, pero no hemos visto nada más. No. Entonces, prefiero esperar a ver qué efecto tiene en ti, ¿no? Si después vemos que es un efecto positivo, pues venimos y metemos la mano todos, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí. Basta ya de meter manos en cosas. Que yo no descarto que sea bueno, ¿eh? Porque mira, se le ve bien, no se le ve mal. Ya, pero bueno, a ver, la mano se la ha hecho pisco. Hubiera sido genial que hubierais podido distinguir el símbolo que aparecía en mi frente. Pues ni idea, un ojo. Es que como era luminoso, no se podía ver muy bien el. Era como un brillo. No ha dejado marca, ¿no? No estaba definido. No, marca ninguna, ¿no? No. Vale, ¿el monolito sigue igual? Sí, el monolito es eso, un monolito de piedra. Lo único eso que veis es que tiene un montón de ojos que miran en todas direcciones, pero algunos de esos ojos son gemas. Sí, pero esas cenizas que están ahí abajo, mira hacia arriba. Uh-huh. ¿El techo está muy alto? El techo está bastante alto, bastante alto. No se ve, de hecho, el techo. Bueno, tú sí lo puedes ver. Es complicado. Tú sí lo puedes ver, pero lo ves en la sombra. Techo, ¿no? Y hay techo. ¿O hay agujeros o algo así? No, hay un techo, ligeramente abovedado también, en forma de una bóveda esta de túnel, ¿vale? Pero no... ¿Y también se ven olas por allí? En el techo no, solo en las paredes. Yo me quiero fijar si... No, perdón, en los techos también hay olas. Me quiero fijar si además del dibujo de las olas hay realmente una marca como de humedad o de que haya podido correr el agua a cierta altura, vale. De verdad, por aquí. Vale, tú miras, te da la impresión de que no, ¿vale? No hay ninguna marca esta de humedad que se haya quedado grabada ni nada de eso. Lo que sí ves es que efectivamente cuando te acercas notas eso que había visto antes Tauro, ¿no? Que parece como que la propia pared en sí riela un poco, aunque si tú la tocas la pared está quieta, sí, pero parece que tiene que haber un efecto mágico, ¿no? Sí, tiene que haber algún tipo de efecto mágico que hace que parezca que se mueven las olas de la pared. ¿Y si mando a la mano de mago a que coja una de las gemas? No, yo eso no lo cogería, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene toda la pinta de que te va a caer un rayo... ¿A mí? ¿A la mano? Y te va a convertir en ceniza. ¿A la mano? Nunca se lo digáis a la mano. Si vas a hacer eso, yo me salgo de la sala. De la sala te refieres a Werby, ¿no? Porque no me fío. De hecho, he hecho un vistazo a esas cenizas. ¿Qué tipo de cenizas son? Es un polvo negro. Mira. Negro y fino. ¿La hueles? Huele a quemado. A ceniza. Pero la mano de mago, ¿cuánto la puedo lanzar? A 30 pies, mira, así casi me puedo salir. ¿Y el monolito puede tener también restos de haber sido algo quemado o no? No, ¿te parece que no? O sea, ¿es de piedra? Es de piedra. De esos ojos. Vale, y la piedra no tiene restos de a lo mejor haber recibido un rayo, alguna cosa de esta. Es una piedra bastante lisa. Vale. No tiene muchos poros y es de un tono gris oscuro. Y en los ojos no vemos que falte ninguna gema, ¿no? Hay ojos que son grabados en la piedra y otros que son gemas, pero todas las gemas están puestas. ¿Y las patas del pebetero? ¿Qué tipo de patas son? Son tres, es un pebetero y tiene tres patas de metálicas, ¿vale? Formando un triángulo. Patas metálicas, que no son patas de animal, ¿no? Ni no. Eso. Seguro, ¿no? Seguro, ¿no? ¿Encendemos el pebetero? ¿No hay incienso, dice? Sí, hay tres bolsitas de incienso ahí en el pebetero. Aquí, mira, aquí, ¿lo ves? ¿Las podemos encender? Venga, a ver qué pasa. Va a pasar. Va a pasar. Que el olor no llegue muy lejos. Las enciendo. Enciendo un poco de esas bolsitas o una bolsita, no sé. Venga. Enciendes una bolsita de incienso. El incienso tiene un olor también un poco anisado. Empiezas a encenderla y va surgiendo un humito, ¿vale? Que va saliendo del pebetero en sí, supongo que lo has puesto ahí.
y va llenando, ¿no?, esa zona de la estancia. Huele bastante bien, es agradable el olor, pero aparentemente no sucede nada más. Y el resto, saco la mano de mago. Y el resto me la pongo aquí y empiezo a saludar a mis hermanos. ¿El resto en cenizas que vaya dejando? Sí. ¿Son las mismas cenizas? ¿Mismo color? ¿Mismo tipo de ceniza? O... podrían ser. Es que a lo mejor las cenizas son... ¿cenizas? Sí, sí. El carbono. Vale, pues... si alguien quiere hacer un experimento más... alejarse. Yo, Adur no se le quita de la mente, o sea, después de la sensación que ha tenido esa tan extraña, tiene muchísima curiosidad por volver a vivir esa experiencia y se ve tentado a volver a meter la mano. No digo que lo vaya a hacer, pero que él siente sí, sí, que sí. Esa tentación. Lo podemos ver, ¿no?, tocándose la mano herida y mirando el boquete, sí. ¿No? De la mano. Aléjense un poco, por favor. Del y con la mano de mago voy a tocar un ojo. Vale, echas mano de mago y te acercas con la mano a uno de los ojos, ¿vale? Brillante, me imagino, los que son gemas, ¿no? Claro. Y la mano lo toca, ¿vale? Pero cogerlo no lo puede coger. Parece que están como engastados. Cogerlo requeriría más fuerza para sacarlos. Vale. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Y hay ojos mirando directamente al boquete ese? Hay ojos, sí. Digamos que es como un cilindro, un poco así más más delgado por la parte de arriba, ¿no? Un poco como forma... un menhir, ¿no? Algo así parecido, sí. Y tiene ojos que están grabados en toda la superficie. Entonces, hay ojos que están mirando seguro para el otro lado. Bueno, venga, que no me lío, que a mí las gemas me importan un mojón. Vámonos de aquí, anda. Las gemas son de diferente tipo, ¿no? No hay un solo tipo. Sí. Hay 6 gemas. Hay 3 jaspes de color azul y 3 granates de color rojo. Pregúntale a Tauron, Windy, por si se le ocurre algo. Tauron, ¿qué hago? ¿Le intento meter un dedo en el ojo? ¿Le voy a intentar meter un dedo en el ojo con mano de mano? No toque las gemas. Entonces son 3 y 3 las gemas. Sí, 6 gemas en total. Yo es que era joyero antes de ser aventurero. Mira. Pero... ¿Y qué? ¿No la toco entonces? Mírala de cerca. A ver si puedes distinguir algo. Entiendo que ya las estás mirando antes, cuando explora un poco la sala, ¿no? ¿Tú crees que los granates son las gemas más caras que de los que hay, ¿vale? Entre los jaspes y los granates son más caros los granates. Y que un granate de ese tamaño, gracias a tu experiencia como joyero, podría costar unas 100 piezas de oro cada uno. Joder. La espada de fuego más cerca. 100 piezas de oro cada uno. Claro, venga, me acerco otra vez con él. Le intento meterte en el ojo, hombre. No digo nada del precio. No te has dicho. Yo no he dicho nada. Mierda. Yo de la gran China. Bueno, vámonos de aquí, ¿no? Si venga, no pues vámonos. Venga, sí. No sabes nada entonces, Tauro, ¿no? No, nada interesante. Pues venga, vámonos. No me dejéis la última. De la gran China, no vamos a morir pobre por tu culpa, David. Recordadme que lo diga algún día de borrachera si salimos de aquí, ¿vale? Pero. ¿Os acordáis la gema esa que vimos? El oso sagrado detrás. Así. Es un sacrificio de carne para. Un sacrificio de carne voluntariamente ofrecido puede alimentar nuestro hambre eterna. El sacrificio ya está hecho. ¿Dónde estáis? Que me he perdido. Ahora tú sigue para adelante, empajanao. Muy bien. El oso andando como Balú, ¿sabes? Así como todo. Como Balú, ha dicho. Sí. Igual. Dubidu, quiero ser como tú. Venga, Andro, hombre. Andro, ¿qué te pasa? Venga. Pero ve. Vale, creo que puedo pasar. De vez en cuando con un seguido el draw que no vea, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por aquí? Ahora yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Por aquí? ¿Qué estáis haciendo? Pero si es que esto ya lo comentamos antes, ¿no?
Aquí veo hacia el este un camino que continúa y luego baja hacia el sur. Hacia el este. Hacia el norte, pues esta sala que vemos, pues no tiene fin, ¿vale? ¿Ha sonado una puerta? Yo no he escuchado nada. O una trampa. Esperarse, ¿no sería mejor bajar y poner el muro otra vez en su sitio? ¿Y cómo lo pones? Antes de irnos, pues cogiendo la palanca y llevándola hacia el otro lado. Claro, pero ¿y cómo pasas tú? ¿Te quedas por espérate, lado? Que todavía seguimos dentro. Vale, vale. Claro. Me creía que habíamos salido. Me creía que habíamos ido vuelto para atrás. No había otro camino, vale, más, ¿no? Sí, avanza un poco, ¿vale? Vale. Esta sala es inmensa. Y hacia el norte hay una gran puerta. ¡Ah! Una gran puerta. ¡Pum, pam, 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 pam! Corre para allá. Vale. No, sin correr. Varias columnas. Que Antonio va a describir. Sí, varias columnas anchas como dos hombres grabadas completamente sostienen el alto techo abovedado en forma de. ¿No? La bóveda de cañón esta. Así que la bóveda va hacia adelante, ¿no? En el suelo se puede observar el cadáver reseco de un Kenku, del cual solo quedan las plumas y los huesos. Una espada corta y un hachón apagado están esparcidos a su alrededor. ¿La espada corta es una espada normal? Desde tu posición parece una espada normal. Al fondo, efectivamente, hay una puerta enorme de doble hoja que tiene un grabado de un árbol del cual se le están cayendo las hojas. ¡Hold the door! Yo me acerco a los restos del que encueste, ¿vale? Vale. Quiero... el Kenku y la espada y el hacha o lo que sea. Vale, digamos que está por aquí, ¿vale? A esta altura más o menos. Voy olfateando. Vale. Y voy con cuidado, ¿eh? De dónde piso. Uh-huh. Todo, sí. Vale. Miras el Kenku, ves que el cadáver tiene que llevar aquí bastante tiempo y parece que el... A los huesos los tiene como rotos, ¿vale? Y no sabe si antes o después de muerto, pero los huesos están rotos, como incluso algunos como rotos en bastantes cachitos. No es nuestro Kenku, ¿verdad? Sería difícil decir que si es vuestro Kenku o no, porque no queda mucho de él. La espada parece normal, vale. Andros. Espero que no sea. Tampoco pasa nada. Pobre Ludibaldo. ¿El hacha? Es un hachón, una antorcha, ¿vale? Una antorcha. Sí, está apagada. Y ves que tiene en el cinto hay un frasco. Vale, ¿vamos a la puerta directamente o qué? No, le mangamos el frasco. Ah, un frasco, perdón. Sí. El frasco tiene dentro un líquido de color rojo parecido a los frascos que lleváis vosotros, ¿vale? Es una poción de curación. Vale, pues apúntasela por favor a alguien tú, ¿no? ¿Tú puedes apuntársela a alguien? Vale. ¿Es pequeña o...? Sí, es una poción de curación normal. Yo me puedo poner una y ya está. ¿Y el retador carroñero es pequeño o es grande? Ahí vamos. Ya saca un 15. ¿Un retador? Vale, veis, mientras que estáis buscando, veis cómo aparece por una de las columnas, bajando, corriendo alrededor de ella, una criatura que parece un enorme insecto, un montón de patitas articuladas, ¿vale? Un artrópodo enorme y una cabeza acabada en una boca llena de tentáculos. Tiene pues aproximadamente unos 3 metros de largo y baja desde las alturas en las que estaba escondido, corriendo por la columna y salta encima de vosotros antes de que vosotros podáis hacer nada, ¿vale? 3 metros de largo, colega. Yo tengo 16 de percepción pasiva. Ah, vale, pues entonces perdona, pensaba que teníais menos. Todos los que tengan percepción pasiva 15 o más no están sorprendidos. Percepción pasiva. ¿Qué estás hablando, hombre? Tengo una mierda. Uy, perdón, me he dado el dado. ¿En percepción? En percepción pasiva está. El paréntesis. El paréntesis. Vale. Tengo un 11. El paréntesis, yo está al lado. ¿El paréntesis que está al lado de percepción? Sí. Sí. Pasiva, vale, sí. Pues no. Me ha sorprendido. Tauron,
quizás porque lo oliste, quizás porque lo escuchaste. Ahora tú si quieres nos dices cómo lo has visto descender. Pero la cosa es que ves que hay ese enorme insecto, o lo que sea, estar cayendo prácticamente, va a caer encima de vosotros. Como no tengo manos ni nada para interactuar con las cosas, pues yo todo el rato normalmente estoy atento alrededor, olfateando, más precavido quizás en algunos momentos. Uh-huh. Y me ha sido casualidad que he mirado hacia arriba y he visto cómo descendía por la columna. Muy bien. Pues vamos a empezar el combate, aunque en el primer turno solamente Tauron y el retador carroñero van a poder actuar, ¿vale? Los demás estáis sorprendidos. Muy bien, pues Tauron, ves que efectivamente la criatura se baja y está bajando por una columna como girando alrededor de ella, ¿no? Con ese cuerpo articulado que tiene, pero actúas antes que ella, ¿vale? Te da tiempo de actuar antes que ese retador carroñero. Pues me voy directamente hacia ella. De hecho, si Windy está ahí, me intento poner aquí apartándola con el culo o algo. Que si la veo con tiempo, evito que se acerque a mi hermana. Vale, vale. Vale. Siempre estás en el peor sitio, Windy, con los bichos. ¿Qué has visto, Guillo? Venga, pues tú vas. Vale. Y le meto un bocado. ¿Dónde estaban los ataques estos? Un momento que no lo encuentro. ¿Aquí? No, esto no es. Ah, es que no encuentro ahora el ataque del bicho. ¿En tu ficha? Sí, en la ficha de los... Aquí, coño, joder, el inventario, vale. Venga, el bocado. Me voy para allá de cabeza. No le das, ¿vale? Y después le doy con las garras. Y tampoco, ¿vale? Te tiras encima del retador carroñero, ¿vale? Pero ves, notas como si tuviese cubierto por una especie de película aceitosa que hace que los golpes que le des junto con la capa de quitina parece que se deslicen. De hecho, al tirar el bocado, notas el sabor ese completamente agrio que de esa grasa que se te queda impregnada dentro de la boca. Va el retador, ¿vale? Vale. Y se va a poner aquí. Y voy a ver a quién ataca. 1, 2, Adu, 3, 4, Windy, 5, 6, Tauron. Pero a mí no me llega, hombre. Sí, tiene un alcance de 10 pies el ataque. Llega a dos casillas. Adu, ves cómo el bicho se levanta sobre ti, ¿vale? Se apoya sobre las patas traseras y abre esas fauces dentudas y tira los tentáculos sobre tu cara. Sobre mi cara, qué bien, ¿eh? Sí. Todo muy bonito. Uf. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Te da el daño. Son 4 puntos de daño. Sí. Vale. Y a menos tirar de salvación contra veneno, dificultad 13. Perdón, tirar de salvación de constitución, dificultad 13. Constitución. Ay, no he dado de salvación, tío. Pero bueno, da igual. Bueno, vale. Tiene un dado de 4 más, ¿vale? Aunque no va a afectar en nada, pero cuando te notas como esos tentáculos barbados de la criatura empiezan a clavarse en ti y ves que tienen un montón de pinchitos que parece que te impregnan algún tipo de sustancia venenosa, veis como el brilla un poco la frente de Adur, ¿vale? Y eso ha sido justo en el momento en que te has tenido el dado de 4, ese adicional a la tira de salvación, ¿vale? Esto porque ha tirado ahora, porque ha hecho la tira de salvación. Vale, no, la que tal. No, sí, es que como tengo lo de que te pide la tira de salvación, si a lo mejor si no le das a la cajita y la tiras aparte, pues te. Pues no, te tira salido, luego, ¿no? No te ha salido lo de que tires la tira de salvación contra veneno. Ah, tengo aquí un cartelito. Pero sí. ¿Qué hago? Nada, eso ya ciérralo, ya. Ay, se tira. Pero,
Bueno, es que no me aparecía la manita y yo pensaba que era simplemente informativo. No, vale. Por eso no le he hecho nada. No, no pasa nada, pasa nada. Es que eso es para que te diga la tensión que sea. Vale. Pues nada, notas eso, ¿vale? Y cómo estás envenenado, ¿vale? Al estar envenenado, tienes desventajas en las tiradas de ataque y habilidad mientras que esté en esta situación, ¿vale? Vale. Puedes repetir esta tirada de salvación al final de cada uno de tus turnos, ¿vale? Para sobreponerte al veneno. Vale. Y ahora vamos a empezar el segundo salto de combate. Tauro. Pues repetimos. Intento volver a... Bueno, intento darle. Uh-huh. Bien. Vamos. Venga, cojones. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí he enganchado a lo mejor alguna de las patitas esas que tiene asquerosa. Uh-huh. Asco. Y como tiene muchas, pues se la habrá arrancado. Ahora otra vez. Se ha calentado Tauron. Puta. Y yo. Vale, pues efectivamente lo enganchas por el lateral, viendo cómo se ha tirado encima de Adur, lo muerdes y empiezas a forcear con una de las patas mientras que las garras se las vas clavando y te quedas con una de las patas esas en las fauces, que la pata ves como tembletea. Sí. La tiro hacia la de Windy. Qué hijo de la gran China. Andros. Vale, bueno, pues Andros. Viendo cómo se ha lanzado encima de mi hermano Adur y le ha echado, no sé, la ha mordido y le ha dejado ahí como algún resto, supongo, ¿no? De... Sí, lo que lo tiene como clavado, te la ha clavado los tentáculos esos que tiene en la boca. Vale. Intuyo que necesitamos alguna ayuda contra este bicho, ¿vale? Y lo que le voy a lanzar un hechizo. Que es fuego feérico, ¿vale? Uh-huh. Como creo que ya sabéis cómo va, ¿vale? El conjuro ilumina con un color a un objetivo que esté a 20 pies. El alcance son. Objetivo, en un cubo de 20 pies dentro del alcance, ¿vale? O sea, que tendría que lanzar de forma que nos pillara a vosotros. Vale. Bueno, eso no es problema. Una tirada de salvación de destreza. Hasta el final de la duración del conjuro, los objetos y criaturas afectados emiten luz tenue en un radio de 10 pies. Todas las tiradas de ataque contra una criatura u objeto afectado tienen ventaja. Vale. Si el atacante puede ver su objetivo. ¿Cuál es la dificultad de la tirada de salvación? La tirada de salvación. La dificultad. En la parte de los hechizos te tiene que venir. ¿Cuál es la tu dificultad de tirada de salvación? ¿Spell DC? Sí. 14. Vale. Pues. Efectivamente lanzas el hechizo y la criatura empieza a brillar, ¿vale? Empieza a brillar. Y veis que como bueno se vuelve un objetivo mucho más fácil para vosotros para a la hora de alcanzarla porque la tenéis localizada incluso en la oscuridad y de esta terrible mazmorra. ¿Algo más, Andros? Nada, saco mis espadas y me preparo para el siguiente turno abalanzarme sobre muy bien sobre él, ¿vale? Grito a mis hermanos ahora es el momento. Me alejo un poco para tomar uh-huh. distancia del estás dentro del alcance. Si te alejas, ataque de oportunidad. ¿En serio estoy trabada? Sí, porque estás dentro del alcance de su ataque, que tiene 10 pies. ¿Yo también estoy? Tú supongo que sí, ¿no? Lo que pasa es que no te he tirado antes en la tirada. No está a 15 pies, ¿no? 15. Vale, ¿por qué? Vale, pues entonces sí me alejo un poco, ¿vale? Si veo que tiene ese alcance, me alejo un poco. Vale. Vale, me muevo. Ya llegaré en el siguiente turno, ¿sabes? Te pregunta, si uso el Quickened Spell este, sí. ¿Puedo lanzar un hechizo y destrabarme? Sí. Pues... Venga. Hechizo y me destrabo, ¿vale? Muy bien. Para alejarme. Perfecto. Total, pero es que ahora no sé por qué no me puedo mover. Ah, vale, ya pues. No sé ni dónde ponerme. Y... ¿Cómo ahora? ¿Qué vas a tirar? Un Chaos Bolt. Venga. En toda su cabecita.
o no. Tira de nuevo porque puedes tirar con ventaja, ¿vale? Por gracias al hechizo de... Porque es a todas las tiradas de ataque, claro, entonces sí. Menos mal, cojones, porque vamos. Vale, pues esta vez, ¿vale? Te echas unos pasos hacia atrás, pronunciando rápidamente el hechizo en tu cabeza, porque no, para eso has hecho lo del Quicken Spirit, que te permite convertir un hechizo en una acción adicional. Sales corriendo hacia atrás, levantas las manos y ves a la criatura esa que está levantándose, brillando como una diana. Claro, yo lo iba a tirar para un sitio, pero como que la he visto tan claramente, digo, hostia, no, que está un poquito más para allá, y ya le he dado. Muy bien. Fuego, por cierto. Muy bien. 10 puntos de daño, ¿no? Hay una cosa que no entiendo, tío, del hechizo. La frase final, ¿vale? Sí. O sea, cuando pueda, dime y te la leo. Vale, un segundito. Hazme una tirada de un dado de 20, Windy. Oh. Es el momento. Vamos. No, es el momento todavía. Vale. Y lanzas el rayo, ¿vale? Que le da como una llamarada de fuego a la criatura. Dime, Manuel, ¿qué es lo que pone? Ah, no, nada. No he dicho nada. Ya lo he entendido. Quítate los puntos de hechicería que sea, ¿vale, Wendy? Sí, es lo que estoy mirando precisamente cuánto gasta. Adur, vas tú. Venga, vale. Adur, que lo tienes ahí. Una pregunta, yo tengo un dado de ventaja, pero ahora con el fuego faérico de Andros... Vale. Se cancela. Ventaja y desventaja se anulan. Se cancela, vale. Pues voy a lanzar un Godin Attack, ¿vale? Que eso no lo he lanzado nunca. Uh-huh. Entonces lo que hace esto es que tiro con un dado de superioridad. Uh-huh. O sea, le sumo un dado de superioridad al daño que le haga. Sí. Y el bicho tiene que lanzar una tirada de sabiduría. Sí. Y si falla, uh-huh, a partir de ese momento, todos los golpes que dé a mis compañeros, sí, son con desventaja. Vale. ¿Vale? Sí, como de alguna manera como que lo incitas, ¿no? A que solamente me ataque a mí. Uh-huh. Y solamente me ataque a mí. Ese es buenísimo. Para que veáis, luego pues... diga que no protege a sus hermanos. Sí, por eso lo he dicho. Venga, le marco el Godin Attack. Tirada estándar. Usar habilidad. Vale, y ahora ataco con el Bravucón. Perfecto. Joder, qué bien, tío. Venga, a ver si le doy. ¿Le das? Le doy. Y ahora sumo un dado de 8, ¿no? Sí. Un dado de superioridad. Y él tiene que superar con sabiduría. El ataque más superioridad. Vale. Le quita 3 puntitos de daño más. Vale. O sea, le quito 19, ¿no? Sí, sí. Le has quitado 19 puntos de daño del martillazo, ¿vale? Él va a tirar la tirada salvación de sabiduría. Qué barbaridad. ¿Qué falla? ¿Vale? Explícame qué es lo que haces para incitarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Pues nada, he visto que el bicho ese me ha besado la cara y me ha acordado de lo equivocado que estaba en la estrategia de la pelea anterior, y quiero demostrarle a mi hermano de que soy el mejor guerrero del que ellos han conocido jamás. Así que nada, pues con esa motivación pues le doy con el bravucón haciendo ese ataque especial. Uh-huh. Pues bien, le pegas el martillazo, ¡bum! ¡Bim! Mientras que incitas al bicho, ¿no? Y cada vez que el bicho como que intenta irse hacia un lado y hacia otro, te ve a ti delante, ¿no? Como diciendo, venga, venga. El martillazo que le has pegado ha hecho que salten capas de quitina por todos lados, ¿vale? Hay trozos de ícor así, desperdigados por todos lados. Y ves que la criatura cae al suelo después de ese martillazo así, y las patas como que se le vienen abajo, ¿vale? El bicho está, como se dice probablemente, en las últimas, pero va él. Y efectivamente se va a tirar de nuevo encima de ti. Adur tendría que tirar salvación para ver si se le pasa el veneno. Sí, tira salvación de constitución, efectivamente. Constitución, saving throw. No, todavía no sé. Ah, bueno, tiene un dado de 4. Si sacas un 4, lo superas. Un dado de 4. No, todavía no. Oh. Y te ataca el bicho, ¿vale? Venga. Es que podría haberle hecho más daño, tío. Que saca un 3 en un dado de 8. No te da, ¿vale? Yeah. Intenta pegar un bocado, ¿vale? Pero no consigue alcanzarte. Tú lo echas hacia atrás con el bravucón, ¿vale? Mientras que el bicho intenta buscarte los huecos. Y los huevos.
los huevos y vamos al siguiente turno. Tauron. Yo, aprovechando que está quizás más concentrado en Adur, me tiro encima del lomo e intento agarrarlo con un bocado y tirar de él para separarlo, para molestarlo y hacerle el mayor daño posible. Pues dale. Ah, espera, que no tengo el objetivo marcado, no sé por qué. Bueno, pues lo matas, ¿vale? Cuéntanos cómo muere ese ser repulsivo. Pues nada, eso, me he tirado por la parte de atrás de, en el lomo, y empezaba a morderlo y a rasgarlo con las garras, aprovechando las heridas que quizás le había hecho con el bravucón por ahí, lo he abierto ya en canal y he tirado de él hasta que, después de separarlo un par de metros de mis hermanos, me he dado cuenta de que ya no se movía. Efectivamente, nunca invitéis a Tauron a comer marisco, ¿vale? A ver cómo se pone. Vale, pues efectivamente el bicho acaba despedazado, prácticamente cortado en dos. Después de eso, esa combinación de ataques de Adur y Tauron, y de repente vuelve el silencio a esta habitación. Ahora queremos tweets sobre el ataque de Adur. Eso. Ahora qué, ¿eh? Sobre cómo defiende a su familia. Eso. Muy bien. Bien. Dime. El fuego faérico. Sí. No lo he lanzado, lo lanzo. Sí, no, para gastarlo, ¿no? Bueno, es un hechizo tuyo del pacto. Es de Drow. ¿Y qué es, a voluntad o cómo? Es magia Drow, ¿vale? Es un atributo que dice que haciendo uso de ese atributo a partir de nivel 3 puedo lanzar fuego faérico una vez para descanso largo. Vale. Pues sí, entonces, dale para marcar lo que se ha lanzado y ya está. Y me salen dos opciones. Consume available usage, entiendo que sí. Pero dice place, me asure. No, eso plate. No. Eso no. Eso es para poner el cuadradito para marcar a los que estuviesen dentro de la red de efecto, ¿vale? Vale. Bueno, te voy a quitar la concentración, ¿vale? Porque ya lo. Me imagino que lo dejas pasar. Y muy bien, hermanos, estáis aquí delante de esa enorme puerta. Yo miro para el techo, yo. A mí la muerte me da igual, pero me da miedo que caiga otro bicho. Ah, por cierto, la poción de curación del Kenku, ¿quién se la queda? Yo me la he apuntado. Vale. Es que yo la cogí. Vale, perfecto. Yo sigo envenenado. No, cuando pasa unos minutos, muere. ¿Vale? Sí, cuando pasa unos minutos se te quita, ¿vale? Esto cada turno, digamos, cada 6 segundos harías una tira de salvación hasta que la superase, ¿vale? Me acerco a la puerta. Vale, pues veis que efectivamente una puerta enorme se abre delante de vosotros, llega a una altura impresionante, una puerta para gigantes, una puerta para colosos, y tiene efectivamente ese grabado con forma de árbol que os dijo Doren, que es el que deberíais seguir para encontrar el camino que os llevase hasta la caverna cornalina. La abrís, entiendo, ¿vale? Voy a tomar un poco la narración si me lo permitís, ¿vale? La abrís y veis como delante de vosotros se abren unas escaleras que empiezan a descender, unas escaleras empinadas, enormes, llenas de sombras y de telarañas, ¿vale? Y os veo como empezáis a descender ese camino para enfrentaros hacia lo que Bajo Montaña tenga que ofreceros, pero sea lo que sea, lo veremos en el siguiente capítulo de El Legado de Viru. Esto ya es debajo montaña. Exactamente. No, pero ya es el tercer debajo, porque esto era debajo montaña. Entonces ahora es debajo montaña. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Y veremos qué hay debajo de bajo montaña. Hasta la próxima. Adiós.